Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Vamos a dar comienzo a unas jornadas de reflexión que hemos llamado El futuro tras la pandemia. Pandemiaren osteko etorkizuna. Se trata de que hemos querido reflexionar no tanto sobre cómo ha sido esta pandemia, sino sobre todo qué nos ha enseñado y cuáles son las líneas de futuro. Hace unos meses recibimos un impacto tremendo en la línea de flotación de toda la humanidad, con una pandemia de dimensiones, bueno, pandémicas, evidentemente, mundiales, que rompió todas nuestras costuras, nos hizo ver las debilidades que teníamos, también ha hecho ver las fortalezas que tenemos, las ha dejado patentes. Y nos encontramos en un momento ahora de incertidumbre, pensando que la situación mejora, tampoco con toda seguridad, pero en cualquier caso es un momento que nos hemos tomado desde la Vascongada para, ayudados de expertos, que en este caso los presentará el doctor Urigoitia, ayudados de expertos en cada una de las materias, explicar qué nos ha pasado y, sobre todo, ¿cómo vamos a salir de esta? Seguramente no estábamos muy contentos con cómo éramos antes. La sociedad no era una perfección de igualitarismo y de bonanza. Y se dice que las crisis son buenas para reflexionar y para salir mejor. Yo estoy convencido de que de esta crisis vamos a salir mejorados, vamos a salir mejor que lo que entramos. Hemos tratado una serie de áreas que van desde la salud hasta la educación, pasando por el derecho, por la economía, por el sistema educativo. O sea, vamos a tratar en 8 jornadas, de las que esta es la primera, vamos a tratar una serie de temas que consideramos que son muy importantes para la sociedad. Y sobre todo buscando que los expertos nos den unas pautas, nos iluminen un poco el camino para, al menos en el futuro mediato e inmediato, para que nos den unas pautas sobre cómo puede ser, por dónde podemos ir. Yo agradezco muchísimo a todos ustedes que estén aquí y, por supuesto, cómo no, a la doctora Ariadna Vesga, al doctor Miguel Gutiérrez, a la doctora Julia Barroso, al doctor Urigoitia, presidente del Colegio de Médicos de Álava, que abran esta sesión y que nos acompañen en este momento. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes. Ante todo, lo primero es agradecer a la Comisión de Álava de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y en particular a su secretaria, doña Amparo Basterra, por su amable invitación para moderar esta mesa con el elenco que tenemos sentado a los que ustedes tienen delante. Una invitación con la que se va a abrir ese ciclo de jornadas, como acaban de comentar, que va resumido en esa frase corta, el futuro tras la pandemia, y que en la tarde de hoy se van a abordar los temas, los aspectos sanitarios tanto físicos como mentales de esa pandemia. Me van a permitir una pequeña introducción. Ya hace año y medio aproximadamente que todos hemos aprendido dónde está Wuhan. Antes, muchos ni le sonaba. Pero ese año y medio es una cifra difícil de situar en el calendario, porque la transparencia de los distintos gobiernos no es la que todo el mundo desearía en muchas ocasiones, lo que ha hecho que, para echarse la pelota de quién tiene la culpa, pues sean fechas bailonas. No obstante, fechas concretas fueron el 31 de diciembre del 19, cuando las autoridades chinas transmitieron a la oficina de la OMS en China que había una enfermedad infecciosa rara que se salía de lo normal. Pero decían, no, pero los síntomas ya parece que han empezado allá por el 8 de diciembre. Vayan ustedes a saber si las fechas son o no son. Son las fechas que menciona la OMS. Esa infección,
Para el día 7 de enero ya habían dicho que era un tipo nuevo de coronavirus. Y para el día 12 de enero ya habían hecho la secuencia genética de ese. Ya transmitieron esa secuencia genética. Claro, pero eso lo que presuponían las autoridades sanitarias es que era un brote pues muy concentrado en un sitio, sin más problemas, que estaba controlado y que se iba a quedar ahí. Obviamente, ante una infección nueva se desconocía su capacidad de transmisión, se desconocía la gravedad, aunque ya empezaba a haber algún muerto y empezaban a verse unas neumonías realmente graves, pero se pasó por alto también que hoy en día el mundo de la globalización lo que conlleva es que el que hoy está aquí, mañana está en la otra punta del mapa y ese puede ser un vector de transmisión. Eso que parecía que estaba controlado, de repente se empezó a transformar, como ustedes saben, en un goteo en distintos países. Pero un goteo en distintos países que en el mes de febrero se cebó especialmente con la región de la Lombardía de Italia, y donde empezó a haber un brote realmente importante y grave. Voy a decirles unas palabras de Massimo Galli, que es un profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de Milán y jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Secco de Milán. Dice, el brote de coronavirus en Italia empezó en un hospital. No obstante, esto que les digo también se pone en cuarentena. Se pone en cuarentena porque Giuseppe Remucci, director del Instituto Mario Negri de Investigación Farmacológica de Milán, dice que los médicos generales recuerdan haber visto ya con anterioridad, allá por el mes de noviembre, unas neumonías muy raras y muy graves, sobre todo en personas mayores. Y dice, se permite decir, esto significa que el virus estaba circulando. Lo dejo ahí, sin más, no voy a entrar. Simplemente mencionarlo. Pero decirles que las palabras del profesor Massimo Galli son francamente duras. Dice, hemos tenido la situación más desafortunada posible, es decir, el comienzo de una epidemia en el contexto de un hospital, como sucedió con el MERS en Seúl en 2015. Dice, desafortunadamente, en estos casos, un hospital puede convertirse en un lugar aterrador. Bueno, desde las altas instancias sanitarias de nuestro país nos dijeron que, bueno, no, que se pensaba que no se iba a producir una situación similar, que acaso igual habría algún caso aislado. Todos ustedes conocen el final de esta historia. No fue así. No obstante, eso es lo que pensaban, yo no sé si las autoridades sanitarias o las autoridades políticas, porque autoridades médicas, como somos los colegios de médicos y el Consejo General que nos une a todos los colegios de médicos de España, yo recuerdo la asamblea última que celebramos presencial, tenemos una asamblea mensual presencial, fue los días 21 y 22 de febrero. Y ahí acordamos por unanimidad suspender en todos los colegios médicos de España cualquier tipo de reunión presencial, cualquier tipo de curso presencial. Es decir, ya los médicos, y no solo desde el Consejo General, sino desde otras instancias, ya estaban diciendo. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues que en Vitoria tuvimos la desgracia de encontrarnos en una situación similar a la italiana, similar a ese hospital Secco de Milán con el brote del hospital de Chagorricho. Debemos extraer una lección de esta etapa que nos está tocando vivir, que nos ayude a terminar de superarla, pero que nos sirva además para estar preparados ante una posible futura pandemia, porque lo de posible es por ser generoso, porque llegar llegará, cuando no lo sabemos. De todo lo que aquí ha ocurrido, de lo que les ha enseñado esta pandemia, de lo que han sufrido, nos van a hablar en primera persona quienes en sus puestos de trabajo lo vivieron de cerca, aun a riesgo de sus propias vidas y la de sus familiares. Y tengan en cuenta que a día de hoy lo siguen viviendo, un poco más tranquilos gracias a la vacuna, pero siguen en primera fila. Seguro que van a despertar su interés. Tengo el placer y el honor de presentar a tres figuras relevantes de la medicina alavesa en esta materia, y lo voy a hacer por orden de intervención. La primera persona a mi izquierda, la doctora doña Julia Barroso, es licenciada en medicina por la Universidad del País Vasco, especialista en medicina interna,
que nada más terminar su especialidad allá por el año 93, a finales del 93, empezó a continuación como médico adjunto dentro del Servicio de Medicina Interna del propio Hospital de Txagorritxu, para pasar luego a ser jefe de sección de Medicina Interna. Fue la creadora del servicio del proyecto SAMI, que es un servicio de atención médica integral, en marzo del año 2016, que es un proyecto centrado en un modelo de asistencia integral e individualizado con un porcentaje muy elevado de personas, como son ancianos, pluripatológicos, crónicos. Ha desempeñado las funciones de jefe de servicio de medicina interna durante más de un año en ese mismo servicio. Es la coordinadora de hospitalización de la atención COVID durante los meses de marzo a junio de 2020, es decir, en plena efervescencia del proceso, con lo cual lo que nos transmita es de primerísima mano, y es profesor asociado de medicina de la Universidad Docente de Vitoria-Gasteiz, Universidad del País Vasco. Les va a hablar del Hospital de Txagorritxu, el primer hospital donde el coronavirus arrasó, cómo se gestionó y enseñanzas para el futuro. A continuación, iré por la otra esquina porque es la siguiente persona que va a intervenir, es la doctora doña Ariadna Vesga. Es doctora en medicina por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en geriatría en el Hospital Clínico San Carlos. En la actualidad, médico adjunto del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Álava. Y adicionalmente a ese trabajo como profesional clínico, ha desarrollado durante estos años labores tanto docentes como investigadoras. Sus investigaciones están enfocadas en el estudio de envejecimiento y sus áreas de investigación actuales incluyen la sarcopenia, fragilidad y psicogeriatría. Bueno, la sarcopenia les habrá sonado a chino, es una pérdida de masa muscular que ocurre con la edad, ella lo hablará. Realizó la tesis doctoral sobre la enfermedad de Alzheimer y en este área ha trabajado en colaboración con el Centro de Investigación de Alzheimer del Instituto Karolinska en Estocolmo y coordina el Grupo de Envejecimiento y Fragilidad del Instituto de Investigación Sanitaria BioAraba. Les hablará sobre las consecuencias de las restricciones en la salud de las personas mayores, lecciones para el futuro. Y cerrará las intervenciones el doctor don Miguel Gutiérrez, doctor en Medicina, catedrático de Medicina en la Universidad del País Vasco, al que le he pedido que me hiciera un resumen del currículo porque tengo el suyo, pero lo utilizo para calzar la cama. ¿Qué les voy a decir? Pues una trayectoria universitaria pues de 45 años ininterrumpidos, impartiendo docencia, 45 promociones de médicos, promotor de servicios de psiquiatría, ha participado de forma especial en la puesta en marcha de la psiquiatría en Basurto, salud mental y toxicomanías en Álava, Hospital Santiago, Hospital de Cruces, Hospital Universitario. Es el único psiquiatra en todo Euskadi que tiene 30 años de investigación reconocidos por la ANECA, otro término raro que es la máxima agencia evaluadora española. Es la que se tienen que cumplir unos requisitos para poder ser profesor universitario. Es la que, gracias a esos requisitos tan exigentes en estos momentos en medicina, dan clases de anatomía, veterinarios e incluso biólogos. No se alarmen, no se alarmen. Es expresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, de la Sociedad Española de Toxicomanías, Asociación Vasca de Salud Mental, Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría, entre otras. Ha dirigido 17 tesis doctorales, ha publicado más de 400 trabajos, 45 libros de la especialidad y es un inquieto viajero. Le encanta la música, la escritura, las relaciones sociales y es una cosa que a mí me llena de orgullo, que es vicepresidente del colegio que tengo el honor de presidir y así ha seguido la saga de su bisabuelo, de su abuelo y de su padre, que también han sido de la Junta Directiva, incluso su padre presidente del Colegio de Médicos de Álava, que les va a hablar de las consecuencias psíquicas de la actual epidemia, mito o realidad. Sin más, les dejo con la primera ponente, con la doctora Julia Barroso. Se va cargando. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que bueno, me complace que además la sala esté llena. Y bueno, pues yo simplemente decir que el título, aunque venga el Hospital Txagorritxu, yo creo que hay que decir el UBA, el Hospital UBA, porque
como vais o como os voy a contar, no solamente dentro del Txagorritxu, sino en el UR, como centro hospitalario. Pues entonces eso, que me he permitido cambiar el nombre, me he echado Richuelua y ahora pues bueno, entenderéis el porqué. Bueno, yo vengo sobre todo a comentar más los aspectos organizativos que tuvimos que vivir y que tuvimos que hacer, ¿no? durante la pandemia, no solamente durante aquellos meses, sino durante hasta el día de hoy, ¿eh? Entonces, pues bueno, voy a empezar con unas fechas que ya nos ha comentado el moderador. Y entonces, pues bueno, pues el día 31 de diciembre, como a nivel de la Comisión de Sanidad de Wuhan, en China, pues nos comienza a decir que hay una serie de neumonías, un conglomerado, como ellos lo definen, de neumonías producidas por un virus que no es conocido hasta ese momento, que es un coronavirus nuevo, que después se pasó a llamar SARS-CoV-2, que luego todos también lo hemos conocido como COVID-19, y que ya ese 12 de enero ya se hace pública la secuencia genética de este virus. Otra fecha también importante a nivel de España, el 31 de enero se habla ya de que es el primer caso que se hace en la isla de La Gomera, en un ciudadano alemán, y ya pues bueno, pasamos al 28 de febrero aquí en Euskadi, el primer caso determinado. Bueno, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud ya nos dice que estamos en situación de pandemia. Como veis, en muy poquito tiempo hemos pasado de los primeros casos a estar en pandemia. Hasta el 28 de mayo, porque en algún momento había que parar, porque estas cifras naturalmente siguen aumentando, hay unas 169 millones de personas afectadas en todo el mundo y en Euskadi 198.000, que probablemente a día de hoy seguramente que son más, y de los cuales son 4.429 fallecidos. Si nos vemos por grupos de edad, los mayores de 60 años no son los que más se han infectado, pero sí son los que más se han muerto, los que más se han fallecido. De hecho, la letalidad en este grupo de edad se supera, es de 9,1%, y en los mayores de 90 años prácticamente el 30% de los pacientes que se infectaban por COVID fallecían. Estas gráficas, o la primera, que es pues, bueno, la que nos va enseñando estas olas a las que estamos ya muy acostumbrados generalmente de oír y de hablar. Entonces, la primera, como vemos, no es la más grande, pero sí fue la más devastadora y ahora lo vamos a comentar, y sobre todo fue muy devastadora a nivel de fallecidos. Por lo tanto, llegó el COVID y arrinconó y puso contra las cuerdas a toda la sociedad, a toda la economía y a todo el sistema sanitario. Puso contra las cuerdas a toda la OSI araba, y puso contra las cuerdas al Hospital Universitario de Álava. Todos sabemos pues bueno, que es un hospital de agudos, que tiene 750 camas, que el Servicio de Medicina Interna, al cual pertenezco y al cual está también la doctora Vesga, pues está representado en los dos edificios, tiene 109 camas funcionales y que, para que veáis la actividad, normalmente vemos en torno a unos 5.500 ingresos al año. Eso pongo las cifras del 2019 porque en el 2020 pues nos hemos superado con mucho esta cifra. Bueno, y esta foto yo lo que quiero es más o menos pues bueno, lo que representaba las sensaciones que teníamos en enero, febrero, sobre todo cuando iban llegando las noticias, ¿no? Las noticias de que algo estaba pasando a nivel por allí, por China, y que algo empezaba a ser diferente. Y entonces, pues bueno, yo aquí todos somos como somos las playas del norte, la marea alta, día muy caluroso, estamos en torno ahí en la orillita de la playa y vamos que va viniendo la ola, pero nosotros lo que hacemos es retrasar la toalla y en un momento dado, cuando no nos damos cuenta, viene una ola y nos moja las pertenencias. Esto es algo que probablemente, si no nos ha ocurrido, nos ha ocurrido a muchos y seguramente que a algunos de los que están aquí. Pues esa es la sensación que yo creo que teníamos en enero, febrero. Nosotros estábamos, nos iban llegando noticias, veíamos que este virus iba saltando a otros países y, pues bueno, sí, nos empezábamos a ir organizando a nivel de lo que es Osakidecha, había que ir haciendo, pensábamos que nos iban a ir llegando algunos casos, pensábamos que nos iban a llegar, porque eso es así. De hecho, hubo algunas alarmas en ese tiempo que no se confirmaron, de pacientes que habían venido desde China. Y el día 28 de febrero del 2020 viene el primer caso en el País Vasco y lo hace y entra de la peor manera posible, en el peor escenario posible, porque lo hace dentro del Servicio de Medicina Interna.
el servicio que se estaba preparando para la atención de estos pacientes. Y en ese fin de semana, esto es un viernes, el primer caso, en ese fin de semana todo el servicio, todo, quiero decir el que está en Txagorritxu, el que está en Santiago, nos vamos confinados a casa. Eso supone, bueno, pues una revolución no solamente a nivel de Osakidetza, una revolución a nivel también de la Osi Araba y una revolución a nivel de servicio y además como en cada uno de nosotros de los que estamos formando parte, ¿no? Lo primero que sentimos es eso, esto no puede estar pasando, esto no es verdad, mañana seguramente que esto es un mal sueño y esa fue la sensación de incredulidad, pero no era así, estaba. Entonces, desde el primer momento se genera un gabinete de crisis en la dirección a nivel de UA, ese que está en, bueno, nosotros estamos en casa, yo en esos momentos era jefe de servicio en funciones de medicina interna y me paso horas y horas al teléfono para intentar ponernos manos a la obra. Había que organizar y sobre todo había que organizar la atención de 104 pacientes que se habían quedado huérfanos de médicos. Y bueno, pues esto era el fin de semana. El lunes esos pacientes ya tienen médicos y es a cargo de otros médicos de otros servicios de UA. Vienen también los residentes de medicina interna que estaban rotando, que se estaban formando en otros hospitales o en otros servicios, van para ayudar a ver a estos pacientes y también otros médicos de otros hospitales, de servicios de medicina interna de otros hospitales de Osakidetza. Y bueno, el lunes ya está todo organizado para que esos puedan verlo. Son los primeros médicos que van a empezar a ver COVID en el UA. No somos nosotros estábamos en casa. Gracias a los medios tecnológicos, pues también pudimos llevar a cabo todo esto, es decir, gracias al WhatsApp, al email, al control remoto, de hecho nos pusieron teletrabajo, empezamos a teletrabajar para poder ayudar a los compañeros que estaban viendo los pacientes COVID desde casa. Bueno, los principales problemas que tuvimos al principio, prácticamente la primera semana, era eso, ¿no? Es decir, que el servicio de medicina interna, el que se estaba preparando, estaba en aislamiento, que no había empezado la formación del personal, iba a empezar la semana en la que salta todo esto. Nos damos cuenta de que hay faltas de equipos de protección individual, había que economizar, no tenemos todos los que necesitábamos, falta de mascarillas, faltas de reactivos de PCR, se habían empezado los protocolos, pero estaban sin terminar. A medida que van pasando los días hay más profesionales infectados que se tienen que ir a casa y pasados unos días también nos damos cuenta de que hay faltas de respiradores por la necesidad de los pacientes cuando tienen que ir a la UCI. Esta que lo he puesto antes, pues bueno, decimos de que la primera, marzo y abril, fue la ola, como parece, más pequeña comparada con las anteriores, pero fue la más devastadora, la que entró, la que arrasó. Y a mí me gusta llamarle, bueno, yo le llamo oleadas, tsunami, se ha dicho de muchas maneras. Prácticamente había un incremento exponencial de ingresos día a día, de tal manera que el pico de este tsunami llegó el 27 de marzo, con 400 pacientes COVID ingresados a cargo del UA, 300 a cargo del Servicio de Medicina Interna. Entonces, para poder, bueno, esto serían simplemente algunas cifras para que veáis, concretamente nosotros como servicio solemos tener en torno a 425, 450 ingresos al mes. En el mes de marzo del 2020 hubo 1.328 ingresos a cargo del Servicio de Medicina Interna y lo mismo ocurre con los fallecidos y normalmente tenemos alrededor de entre 30 y 35, se multiplicaron por 4 los fallecidos en marzo del 2020. ¿Eso qué supone? Pues bueno, pues que enfrentamos a que necesitamos una gran transformación en la atención hospitalaria y en la atención primaria para poder dar y atender a todos estos pacientes. Entonces, pues bueno, se generan, se hacen un montón, tienen que estar haciendo muchas decisiones y bueno, una de ellas que simplemente se hace la figura coordinadora de hospitalización COVID, que en ese caso recae en mi persona, que se va a encargar de organizar la atención de aquellos servicios que se van a encargar de ver a estos pacientes, que son principalmente medicina interna respiratorio y con una colaboración estrecha con hospitalización a domicilio. Para poder atender a esa gran cantidad de pacientes nosotros solos no podemos, es necesario de ayudarnos de otros médicos que van a ser de servicios médicos y de servicios quirúrgicos, los compañeros de cirugía, de traumatología, de oftalmología, formaron equipos con nosotros para poder atender a estos pacientes.
Se genera un comité asesor COVID, que es multidisciplinar, en el que están representados también los diferentes servicios para, bueno, que atienden a los pacientes COVID. Nos reunimos todos los días, había una información diaria, continua, cambiante, que nos teníamos que ir adaptando. También había que adaptar las salas de endoscopias, vamos, de exploraciones complementarias, ponerlas en marcha para que pudieran ser atendidos si había algún paciente COVID que lo necesitara. Se hace una sectorización de urgencias y también, pues bueno, otra de las cosas, los fumigantes, al principio, cuando se hacía la PCR, nos tardaban en los resultados unas 8 horas, ahora es muchísimo, son más rápidos, y entonces los pacientes que pasaban de la urgencia tenían que pasar algunas zonas de preingreso para luego después subir a hospitalización. Esas zonas de preingreso son zonas, se ocuparon zonas que estaban antes se utilizaban para otras cosas. El hospital de día se pasó a las consultas externas, los gimnasios de rehabilitación se utilizaron también como camas hospitalarias para, como zona de preingreso, las habitaciones de los médicos de guardia. La UCI tuvo que también coger camas hospitalarias de cardiología, para hacer una UCI muchísimo más amplia, también tuvo que utilizar los respiradores de los quirófanos. Se hizo una conversión de 2 plantas de las consultas externas en camas hospitalarias. No se llegaron a utilizar, pero era pues, si hubiera sido falta, no sé si se me oyó, se ha perdido esto. Se convirtió la capilla y despachos en habitaciones de descanso para los médicos de guardia. Se hizo una sectorización a nivel de atención primaria, a nivel de 3 centros de salud COVID, eran los que se encargaban de la atención, el resto eran principalmente llamadas de teléfono, y también se hizo un traslado de pacientes psiquiátricos agudos al Hospital Psiquiátrico de Álava, para dejar camas para poder atender a los ingresos que iban llegando, como decíamos, de un día para otro, crecían exponencialmente. También se hace un cese de la atención presencial de todas las consultas, en el caso de medicina interna se cesa ahí, no hacemos atención en consultas externas, no es posible, no podíamos atender, solamente podíamos atender a los pacientes ingresados, se refuerzan las guardias, trabajamos los 7 días de la semana. Y también es necesario, aparte de la atención COVID, pues bueno, garantizar la atención indemorable en otros centros, y eso se hace en otros centros privados también, y esto es algo que, bueno, que probablemente, luego seguro que Ariadna lo recalca, la restricción total de las visitas, tanto para pacientes COVID como para pacientes no COVID, solamente se dejan acompañamientos en situaciones de final de vida exclusivamente, y luego también todo el personal sanitario en esos momentos tenemos que estar disponibles, por lo tanto se suspenden permisos y vacaciones. Bueno, estaba el hospital lleno, teníamos que intentar, había que sacar pacientes a otros centros y entonces, pues bueno, hay unos, ¿ya? Madre mía, pues voy a correr. Bueno, pues se tienen que trasladar a otros centros, concretamente se traslada a Eibar, que es un hospital de subagudos crónicos, también se genera un hotel medicalizado para pacientes menos graves y también, pues bueno, se colabora con un centro sociosanitario privado y con la residencia pública de Zadorra. También hay otras iniciativas, la rehabilitación, el servicio es muy bueno, se necesita la rehabilitación sobre todo para aquellos pacientes que salen de la UCI, salen muy con muchas secuelas importantes a nivel respiratorio y a nivel funcional, es necesario fomentar esa rehabilitación y se hacen circuitos para la atención de pacientes COVID y también sabemos que los pacientes estaban muy solos, hay cartas de apoyo, que es una iniciativa de los sanitarios, entonces esas cartas de los ciudadanos los entregan los sanitarios a los pacientes que están ingresados y luego para también no olvidarnos de las videollamadas para poder acercar a los pacientes a sus familias. También se pone en marcha una atención psicológica a profesionales. Y bueno, como en medicina interna como servicio, pues bueno, pues se plantean trabajos de investigación. Para nosotros es una prioridad importante la información a los familiares y luego en algún momento también nosotros nos ayudaron y también tenemos que ayudar a otros hospitales que también se quedan sin médicos por la infección COVID. Vale, a mí me gusta llamarlo el virus de las sensaciones porque realmente esta foto es lo que realmente sentíamos así. Teníamos una sensación de montaña rusa, a veces estábamos arriba, otras veces estábamos abajo y podemos decir que todos los profesionales sentimos todo. Principalmente la incertidumbre, era un virus nuevo, nos sorprendió, pensábamos que iba a ser de otra manera y nos ha sorprendido
negativamente, teníamos que estar aprendiendo, teníamos que estar adaptándonos continuamente y prácticamente todos eso, vivíamos esa sensación de irrealidad al principio, la sensación de miedo, de infectarnos, de infectar a nuestros familiares, una sensación de confusión, de estrés, de impotencia y también de cansancio, ese cansancio que se iba acumulando día a día. Pero también tuvimos emociones muy positivas, una sensación de apoyo, ¿no? dentro del hospital con otros compañeros, la sensación de equipo, la sensación de disponibilidad y también, por supuesto, el apoyo, los aplausos que teníamos a las 8 de la noche durante esos días. Bueno, y llega la desescalada que es, pues la desescalada es cuando empezamos a salir del periodo de confinamiento y hay muy poquitos casos, que casi entonces ya no era ni tan siquiera necesaria o obligatoria la mascarilla en exteriores. Y entonces, pues bueno, pero a nivel hospitalario, ¿qué ocurre? Pues que este momento también fue muy complicado, muy difícil, muy cambiante, con una adaptación continua. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se van desapareciendo, hay una desaparición progresiva de los médicos colaboradores, es decir, nos vamos quedando solos en la atención a los pacientes COVID, va a haber una recuperación progresiva de la actividad, pero sobre todo es esto, tenemos que convivir con la sospecha de COVID, no COVID. Al principio, los meses de marzo y abril, era todo COVID, era fácil, era todo COVID, era más fácil manejarnos en esa situación. Esto es mucho más complicado porque podían ser pacientes que parecía que fueran COVID y no lo son, y otros que no lo eran, que no parecían, lo eran. Por lo tanto, esta situación era bastante compleja de atenderse. En ese momento de desescalada también se produce una reconversión ya de las plantas de las consultas de nuevo, ¿no? Que se vuelven otra vez a ser consultas, desaparece ahí las zonas de preingreso, hay cierre del hotel medicalizado y del centro sociosanitario, hay una diferenciación de las plantas COVID y no COVID, de tal forma que cada vez van a ser plantas no COVID, superan a las COVID, y Txagorritxu se queda como hospital COVID. Bien, también en esta desescalada, pues bueno, pues el comité asesor también se reúne una vez a la semana, se hace una difusión a toda la OSI de la información del virus, se abre el acompañamiento de una persona a los pacientes no COVID y pues bueno, se nos van llegando directrices del Departamento de Salud que tenemos que ir implantando en nuestra práctica diaria. Bien, las siguientes olas, como vemos, pues bueno, a nivel de incidencia acumulada son mucho más altas que la primera, pero los números que están ahí arriba son el número de casos que hemos tenido en cada ola ingresados. Como vemos, no tiene nada que ver con los 400 ingresados que tuvimos en la primera. Por lo tanto, aunque en la calle el número es mucho más fuerte, el escenario a nivel hospitalario es diferente, afortunadamente. Y en estas olas, pues bueno, se ha mantenido la actividad asistencial habitual, más la atención a los casos COVID. Es verdad que en los picos sí se suspende la actividad quirúrgica programada, eso probablemente también lo sabéis por las noticias. Se ha mantenido, bueno, se han hecho en este tiempo la unidad de cuidados respiratorios, la unidad de cuidados intermedios respiratorios en el hospital de Txagorritxu. También, pues bueno, se mantienen, pues bueno, las reuniones del comité asesor, pero ya son un poco a nivel a demanda. Y bueno, y ya la gran esperanza llega el 27 de diciembre con el comienzo de la vacunación COVID y entonces a fecha de ahora ya estoy, bueno, el 20% del ahora mismo el 20% de la población de Euskadi está vacunada completamente, el 40% lo está en una primera dosis, probablemente las cifras sean mucho más altas a día de hoy y esto lo estamos notando en la incidencia acumulada, sobre todo en los grupos más vulnerables, en los mayores de 60 años, en el que está cayendo generalmente la infección COVID. Por lo tanto, si yo tuviera que decir el virus, bueno, ponerle una película o el título de una película, sería el virus que nos sorprendió el mundo y entonces, pues bueno, ¿qué hemos aprendido? Que sería un poco lo que pues hemos aprendido mucho del virus, de su comportamiento, de las secuelas, del tratamiento, de no tratamiento, de lo que le va o cómo no, de cómo nos organizamos, de la importancia de la epidemiología para el control de las infecciones. La ciudadanía, pues claro, ha aprendido la necesidad del uso de mascarillas, del lavado de manos, la necesidad de la distancia de seguridad, de la ventilación de interiores. Hemos aprendido que somos muy vulnerables, que no podemos tener todo bajo control, que esto es cosa de todos, que nunca antes nos hemos necesitado tanto, que debemos ir todos en la misma dirección,
que tenemos que potenciar la investigación, que debemos de tener un stock de productos o una producción por lo menos a nivel europea y que debemos de ser muy exquisitos en la protección de los más vulnerables, cuidar la información de pacientes y familiares, estar muy atentos al sufrimiento emocional de los pacientes, de las familias y del personal sanitario. ¿Y qué nos dejará o qué creo que nos puede dejar? Pues bueno, pues de una forma u otra, pues bueno, hemos aprendido, nos ayudará a enfrentarnos a otras posibles pandemias que esperemos que tarden mucho, aunque es posible que lleguen. Cambio en la atención de los pacientes. Estamos intercalando consultas presenciales con consultas telefónicas. Las reuniones con otros compañeros a través de online, estamos haciendo determinadas, el Zoom, ¿no?, que se ha vuelto todo como que nos ayuda mucho para esas reuniones telemáticas. También el teletrabajo nos ha dejado. El uso de mascarilla para profesionales sanitarios en su práctica diaria, yo creo que eso ha venido para quedarse. La desinfección de manos, que es mucho más adecuada, continua e intensa. Si antes tenía que ser, ahora es mucho más. Debiera de quedarse la mascarilla en los periodos invernales para evitar la transmisión de gripe y otras infecciones respiratorias. Este año no ha habido gripe, han disminuido muchísimo las infecciones respiratorias de otro tipo y nos ha dejado sensaciones buenas y nos ha dejado sensaciones malas. Y bueno, por supuesto, yo me voy a quedar solo con las buenas. Y bueno, y ya para terminar, esto es la reflexión del primer caso de infección COVID, que fue nuestra compañera, que lo pasó mal. Y qué bueno que nos transmite, pues bueno, ¿no?, ese miedo y esa soledad que vivió en esas primeras horas y en esos primeros días siendo el primer caso. Y muchas gracias. Bueno, tiene la palabra ahora la doctora Vesga, ¿eh? Empezar a agradecer la invitación para esta tarde poder hablar un poco de las consecuencias que ha tenido y que está teniendo esta pandemia en las personas mayores. Y el objetivo es, yo creo que salir de esta tarde con dos ideas claras y con dos ideas yo creo que es suficiente y que estemos entretenidos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo define la enfermedad? La Organización Mundial de la Salud define la soledad como la salud, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo por la ausencia de afectaciones o por la ausencia de enfermedad. Y eso es importante. En el 2015 se redactó el Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud. Y la entonces directora de la OMS hacía la introducción y decía pues, que en esos tiempos, 2015, en esos tiempos resultaba impredecible qué podía suceder a los sistemas sanitarios pues por posibles consecuencias de los cambios del cambio climático, de posibles agentes infecciosos, de posibles bacterias multiresistentes, pero que a pesar de esas posibles amenazas había un fenómeno que era el fenómeno del envejecimiento, que ese es un fenómeno constante y progresivo al que había que dar respuesta. Pues 6 años después nos encontramos que acertó. Acertó, vino un virus muy letal, con un alto nivel de contagiosidad, que ha producido una pandemia y que ha producido una pandemia en un mundo envejecido. Yo creo que todos los que estamos en este foro sabemos que la población cada vez es más mayor. El grupo de pacientes mayores de 60 años está creciendo de forma progresiva y se calcula que para el 2040 va a haber más personas mayores de 65 que niños menores de 5, con todas las connotaciones que eso tiene. Y por eso yo creo que no es sorprendente que el virus haya afectado a este grupo de población que es la más prevalente. Afectado han sido los que más han contagiado, los que más complicaciones han tenido y los que más han fallecido. Y meses después, un análisis que hace la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál es? Pues que el COVID-19 es una enfermedad fragilizante. ¿Eso qué quiere decir? Que es
más fácil que un paciente frágil se infecte y tenga unas consecuencias negativas. Y es una enfermedad infecciosa que cuando afecta al paciente que no era frágil, lo transforma y lo coloca en una situación de fragilidad. Y veremos ahora qué es la fragilidad, porque es vulnerabilidad. Hablamos de población mayor, importante saber qué es el envejecimiento, importante saber qué es la fragilidad y, bueno, pensar qué pasaría si consideráramos el envejecimiento como una posible enfermedad curable. ¿El envejecimiento qué es? El envejecimiento es un proceso, es un fenómeno complejo, multifactorial. Hay más de 300 teorías que intentan explicar el envejecimiento desde diferentes puntos de vista, porque el envejecimiento afecta a nivel molecular, a nivel celular, a nivel de tejidos, a nivel de sistemas, a nivel de órganos, afecta a todo nuestro organismo. Y decimos que es un proceso que es universal. ¿Por qué es universal? Porque afecta a todos los miembros de la especie, de nuestra especie. Decimos que es asincrónico porque no todos nuestro organismo, no todos los procesos, no todo el envejecimiento a nivel celular, a nivel de órganos, a nivel de sistemas se produce al mismo tiempo en nuestro cuerpo. Y decimos que es progresivo porque el envejecimiento comienza ya en el vientre materno. Se producen cambios ya cuando estamos en el vientre de nuestra madre y de repente en esas fases que decimos que son el periodo de crecimiento fetal y del desarrollo postnatal, hay una serie de cambios obvios, que son rápidos, que son masivos, predeterminados, estereotipados, pero que cuando suceden esos cambios y hay pequeños errores, parece que hay un software, una especie de ordenador, que rápidamente los corrige. Nuestro organismo tiende al equilibrio, nuestro organismo tiende a la salud. Nuestro organismo está diseñado para intentar equilibrar, intentar reparar las lesiones que van sucediendo. Bien. Durante el siguiente periodo, que es el periodo intermedio, que es el periodo del adulto sano, en principio el adulto sano es un adulto libre de enfermedad, en principio. Y pareciera que eso es lo que no hay ninguna lesión por debajo, y sí que la hay, pero hay una serie de mecanismos compensatorios que consiguen que nos mantengamos en salud. Cuando la capacidad de reparación de nuestro cuerpo se va agotando por el uso, por el paso de los años, por el paso del tiempo, se va perdiendo esa capacidad de mantener nuestro cuerpo estable, de mantener nuestro cuerpo en equilibrio. Y cuando esa acumulación de daño se va poco a poco acumulando y llegamos a un umbral, es cuando la persona se coloca en situación de poder enfermar. Cuando además esa enfermedad afecta a nuestra autonomía, afecta a nuestra capacidad de mantenernos autónomos, tanto física como mental, es cuando decimos que ese paciente, esa persona además ha adquirido discapacidad, que yo creo que es lo que todos los que estamos aquí presentes queremos evitar. No todo el mundo envejece igual. Hay gente que sabemos que envejece mal, muy mal. Hay gente que envejece regular y hay gente que envejece muy bien. Yo creo que durante esta pandemia, yo sigo, por ejemplo, a Warren Buffett, ya sabéis que es un inversor, tiene 90 años y en plena pandemia está activo, ha estado activo. Yo he visto conferencias suyas porque le suelo seguir a ver qué pasa con él. Y sigue activo. ¿Y qué vamos a decir del doctor Fauci? ¿No? Ha sido un representante de la salud en Estados Unidos durante este periodo de pandemia y tiene 80 años. Parece que esto de que de repente ha aumentado la longevidad, que ha aumentado la supervivencia, pero no es nuevo. Siempre ha habido personas que han llegado a edades extremas de la vida. Hipócrates, Tiziano, fueron nonagenarios. Y más cercanos a nosotros, la persona que más ha vivido fue Jean Calment, que vivió hasta los 122 años y que a los 115 seguía conduciendo bicicleta, no conduciendo, seguía andando en bici y fumando. Cuando queremos ver cómo es posible que algunos envejezcan tan bien, que algunos tengan, porque normalmente el que envejece bien y llega a 90 y a 100 años es un paciente que llega generalmente hasta los últimos años en salud, ¿no? Y claro, queremos ver qué mecanismos suceden, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que lo que vayamos a vivir sea libres de enfermedad? Entonces, en gerontología nos basamos en los modelos animales y sabemos que hay animales, como por ejemplo las tortugas, que pueden llegar a vivir 176 años. Sabemos que hay animales, peces de roca, por ejemplo, en el mar de Berín, que pueden llegar a vivir 200 años. Que hay árboles en Noruega que pueden llegar a vivir 10.000 años.
y que hay un organismo, que es un pólipo, que es inmortal, se llama Hidra, y tiene la capacidad de, porque tiene un gen, que cada vez que se produce un fallo, lo regenera. Tiene la capacidad de generar células madres de forma constante, con lo cual, que a no ser que venga un tiburón, sigue viviendo, es inmortal. Así que es lógico pensar qué factores pueden hacer que yo llegue a los 80, a los 90 años como Warren Buffett o como el doctor Fauci, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué hago? Bueno, pues hay varios factores. Uno es el factor genético, otro es el ambiente, otro es el rasgo del comportamiento y luego interviene la suerte. El envejecimiento es manipulable. Nos hemos dado cuenta y se ha estudiado que hay genes que intervienen en la longevidad. Hay genes que si tú los sobreexpresas, es decir, fomentas su función, o los infraexpresas, es decir, disminuyes o silencias su función, son genes que pueden estar relacionados con aumentar la longevidad. Y se ha visto en animales, se ha visto que, por ejemplo, el gen DAF2 del gusano es capaz de multiplicar su vida media. Normalmente viven 14 días, bueno, pues se les ha prolongado a 28. No es mucho para ellos, es una vida, para nosotros es poco, pero lo mismo ha pasado con la mosca, con la drosophila, lo mismo ha pasado con los ratones. Y luego hay un gen, que es el gen de la longevidad. Hay un investigador, un gerontólogo, Wilcox, que junto a su hermano, que tiene un hermano que es gemelo, hicieron un estudio de centenarios en Honolulu. Y se dieron cuenta que había un gen, que es este, el FOX3, que es más habitual que tengan nuestros pacientes. Y se dieron cuenta que es un gen que protege. Es un gen que cuando sucede un evento adverso es capaz, igual que el de Hidra, de volver a de poner al organismo en equilibrio, de reparar los daños. Y es más, es capaz de inducir a otros genes a trabajar en ese mismo objetivo. Pero el genoma es un 25%, también es salud. Es lo que heredamos de nuestro padre y de nuestra madre. Si no nos ha caído bien, pues habrá que echarle la culpa a ellos. Pero luego tenemos un 75% que casi depende de nosotros, que es el ambioma. Cuando hablamos de ambiente, pues es el medio ambiente, por supuesto, contaminado o no contaminado. Es las relaciones sociales, es salir a pasear, es si somos positivos o negativos, si tenemos capacidades de gestionar el estrés o no, y eso es el ambiente. Y cuando decíamos que el COVID-19 es una enfermedad fragilizante, porque se ha dado sobre todo en población mayor, tendremos que decir qué es, ¿no? Bueno, pues ya hemos dicho antes que con el envejecimiento se va produciendo un deterioro de las funciones de nuestro organismo. Y ese deterioro de las funciones de nuestro organismo nos coloca en una situación de fragilidad, en una situación de vulnerabilidad, que si me infecto por el COVID y yo estoy en una situación de fragilidad moderada, severa, es bastante más frecuente que yo no sea capaz de resolverlo o que si lo resuelvo me queden secuelas, ¿vale? Y dentro de la fragilidad hay una piedra angular que es la sarcopenia. ¿Y qué es la sarcopenia? Pues yo creo que sería interesante que nos fuéramos de aquí sabiendo qué es la sarcopenia, porque probablemente en esta sala un 25% de ustedes tengan sarcopenia, ¿vale? Se produce, la prevalencia es de un 25% mayores de 60 años y de un 60% en los octogenarios. Calculen. ¿Y qué es la sarcopenia? Pues la sarcopenia es pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza y bajo rendimiento físico. Así que muchos de ustedes dirán, pues yo hoy estoy sarcopénico, ¿no? Pues bien, yo también. Bien. Es así. Y muchas veces cuando hablamos del envejecimiento parece que, bueno, no hables del envejecimiento porque yo no me siento. No, no, vamos a ver, el envejecimiento ya hemos dicho que es desde el vientre materno. Y desde los 40, yo tengo 43, desde los 40 hasta los 80 años se pierde un 40% de masa muscular. Y eso es lo que hay, si no ponemos remedio. ¿Y eso por qué sucede? Porque hemos dicho que el envejecimiento va asociado a una serie de cambios muy complejos que no vamos a explicar, pero vamos a resumir diciendo que a nivel muscular se pierden fibras musculares, se pierde masa, se pierde función, y eso se ve al microscopio y se ve haciendo una foto con una resonancia. Y aquí veis, paciente joven, paciente mayor.
Y este proceso de que se va perdiendo masa muscular, hemos comentado pues, que es un proceso muy complejo, interviene en la inflamación, porque durante el envejecimiento se produce un proceso que se llama el inflama aging, que es inflamación. Además, se va perdiendo perfusión, se va menos irrigación al músculo, pues, porque es más frecuente que haya aterosclerosis. Se va perdiendo la capacidad de inervar al músculo. Además, normalmente los pacientes mayores, según vamos envejeciendo, la dieta va cambiando, aparece el riesgo de la malnutrición y además baja la capacidad de ejercicio físico, ¿vale? Y ese es el principal problema. Y eso es lo que hemos tenido también durante la pandemia. Durante el confinamiento, después por las medidas de prevención, para no infectarnos nos hemos intentado proteger. Y en esa protección, que era necesaria, ha habido efectos secundarios. Un paciente mayor que no ha salido de casa es un paciente mayor que, por defecto, si no tiene una bici estática, hacía sentadillas o tenía una cinta de andar, ha perdido masa muscular. Durante el envejecimiento se pierde masa muscular, pero cambia cambia la estructura, cambia a nivel del organismo, se baja la masa muscular y aumenta el tejido graso. Y el tejido graso no solo es circundante, sino que además infiltra el músculo. Así que si ustedes no quieren tener un músculo como ese chuletón, pues tendrán que poner remedio. Porque es terrible imaginarse que tus músculos tienen ese aspecto, pero es la realidad. ¿Veis? Y aquí tenéis un paciente, la resonancia de un paciente de 40 años, un paciente que hace ejercicio, de 40, uno de 74, no estamos hablando de 85 ni de 90, no, 74, que en Estados Unidos esta gente trabaja y que yo creo que aquí deberían de seguir trabajando los que tengan capacidad para hacerlo. Ese es el músculo que tiene si sigue haciendo una vida sedentaria. Y luego tenemos el de 70 que sigue haciendo ejercicio. Luego yo creo que es significativo. Y el músculo no solo nos sirve para movernos, no solo nos sirve para desplazarnos, el músculo tiene otras muchas funciones, que no vamos a entrar, pero muchas funciones endocrinas importantes para el resto del organismo. Y entre otras, va muy asociado al hueso. Yo creo que la sarcopenia, hasta hoy ustedes no la conocían, la osteoporosis, fijo que sí, ¿verdad? Pues son dos entidades que van linkadas, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre cuando tenemos sarcopenia? ¿Qué es lo que la gente se queja cuando va al médico? Pues estoy débil. Físicamente, mis piernas no son las de antes, no tengo el mismo músculo. Es que eso es obvio, se ve. Cuando vamos a salir a pasear, no caminamos a la misma velocidad, ni aguantamos lo mismo. Si yo con 43 años lo he notado, ¿qué no van a notar a los 70, a los 80? ¿No? ¿Eh? ¿Así? Son pacientes que caen, que se suelen caer y que tienen la movilidad disminuida. ¿Y ustedes qué quieren? Yo es la pregunta que suelo hacer. ¿Qué quieres? ¿Quieres un envejecimiento como Warren Buffett, como el doctor Fauci? ¿Qué queréis? ¿Queréis ser activos? ¿Queréis ser autónomos? ¿Queréis seguir tomando vuestras decisiones? Porque esto también influye a nivel mental. Bueno, decimos, tenemos una supervivencia de 82, 85. Para los que creemos que vamos a trabajar hasta los 70, decimos, joder, ya va a 70, luego 85. Pero si lo transformamos en días, la visión es diferente. Resten de esto los días que han vivido y piensen, los días que me quedan, ¿cómo los voy a vivir? ¿Y qué podemos hacer? Pues yo soy de las que creo en la ciencia. No queda otra. Antes nosotros estudiábamos en medicina factores no modificables y factores modificables. Los no modificables hablábamos de la edad y el sexo. En este caso, con la sarcopenia, mujer tiene más riesgo. Y los modificables, pues actividad física, nutrición, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, yo espero que dentro de 10 años no coloquemos al envejecimiento y a la edad en un factor no modificable. Porque hemos visto que los genes son capaces de no prolongar nuestra vida cronológica, nuestro envejecimiento cronológico, que yo no creo que aquí nadie quiera ser inmortal. ¿Alguien quiere vivir 120 años? O sea, menudo coñazo. Pero los años que vayamos a vivir, vivámoslos bien, sin depender de nadie, tomando nuestras decisiones, trabajando hasta cuando queramos, porque a los 70 años uno puede trabajar muy bien. ¿Y qué hemos comentado de Warren Buffett y el doctor Fauci? Y a los 75, y a los 80, porque el que tiene cabeza puede mantenerlo. Y uno tiene que decidir cómo. A nivel de envejecimiento, como comentábamos, hemos visto que dentro de unos años posiblemente podamos influir.
hay genes que cambiamos y vemos que estos ratones viven el mismo tiempo. Pero los genes en los ratones en los que hemos mutado un gen determinado, estos ratones viven el mismo tiempo, pero parecen mucho más jóvenes. No tienen el pelo caído, no tienen pérdida de masa muscular, no están grasos, no están torpes, no se quedan ciegos. Son ratones que tienen aspecto juvenil, teniendo la misma edad cronológica. También hay fármacos que están en estudio, aunque ahora con las vacunas hemos pasado muy rápido de una fase a otra. No sé si eso será aplicable para todos los fármacos, pero bueno, estos fármacos todavía están en fases que no se pueden todavía aplicar a los humanos, pero llegará. Y incluso hay transfusiones. Tú transfundes sangre, se ha visto en los ratones, sangre de ratones viejos a ratones, de ratones jóvenes a ratones viejos, y ves cómo el ratón joven mejora la perfusión, mejora la remielinización, mejora la inervación. Pero bueno, eso no sé si nos va a tocar. Yo creo que igual sí. Pero de momento nos toca trabajar en los factores que hasta ahora son los que siempre hemos llamado modificables, que es la alimentación y el ejercicio. Ejercicio, nutrición, entrenamiento, estimulación cognitiva y control de los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, a mí me gustaría que se quedaran con este dato y si mi madre se lo puede imprimir aquí, para que veáis. Jóvenes de 28 años que están 28 días en inactividad, se pierde la masa muscular. Veis que hay en un joven, 28 días, por lo que sea, que esté ingresado, se rompa una pierna, pierde masa muscular. Adultos mayores sanos que durante 10 días pierden capacidad física, miren la masa muscular que pierden. Y en un paciente mayor, diríamos un octogenario, un anciano, que está 3 días ingresados en el hospital y no se mueve, es la pérdida de masa muscular que tiene. Y ya hemos visto todas las consecuencias que tiene. Con lo cual, muévanse, hagan ejercicio, no se queden en casa. Y si están ingresados, también se mueven y hacen ejercicio. Y es lo que hemos visto en el hospital. Hicimos un proyecto subvencionado por el Gobierno Vasco, 3 años, muy duro, un ensayo clínico. Y muchas veces vamos a bibliografía de otros, ¿no? De otros investigadores, de otros centros. Siempre tiramos, ¿no? Hemos tenido una muestra de 700 pacientes alaveses ingresados en el hospital, a los que al alta les hemos hecho un entrenamiento multicomponente. Y han mejorado todos. Todos. Han mejorado en fuerza, han mejorado en equilibrio, han mejorado en rendimiento cognitivo. Y luego es muy importante también las relaciones sociales. Estamos en un contexto donde, por protegernos, por proteger al paciente mayor, que hemos visto que es el más vulnerable, hemos tenido que poner limitaciones. Yo creo, para terminar, que si yo os hablo de nutrición, que es el otro factor en el que podéis incidir, si yo os digo que tenéis que tomar calcio y vitamina D, eso no os sorprende. Seguramente el 80% de los que estáis aquí, seguro que tomáis calcio y vitamina D. Pero si yo os digo que tenéis que tener y mirar la cantidad de proteína que tomáis, igual eso os resulta más extraño, excepto a gente que haga mucho deporte. Pero hay que tomar un mínimo de 1,2, 1,5 gramos de proteína por peso al día. Es importante la proteína en el paciente mayor para facilitar la formación de masa muscular. Y cuando la tomamos, que nosotros estamos acostumbrados a tomar la proteína en el desayuno y en la cena, no. Hay que tomarla desayuno, comida y cena a lo largo del día, ¿vale? Y luego lo que os comentaba, todas estas intervenciones redundan a nivel de la salud mental. Y bueno, recordar que decíamos que la Organización Mundial de la Salud decía que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, pero en el paciente mayor de 75 años la salud se mide por la función, por la capacidad que tienen ustedes de moverse, por la capacidad que tienen ustedes de mantenerse autónomos. Y además, bueno, pues envejecer no es malo porque la alternativa es peor. Muchas gracias. Y la tercera intervención, damos el turno de palabra al doctor Gutiérrez.
Bueno, pues buenas tardes a todos y agradecer en primer lugar pues esta amable invitación que la Real Sociedad Vasconjada de Amigos del País me ha hecho, y agradecer pues a Amalia y a Amparo pues todos los desvelos que llevan y que sienten para que haya una actividad interesante en el marco de la sociedad. Quiero agradecer también a Kepa Urigoitia, al compañero. Sí, que quiero agradecer también a Kepa Urigoitia, mi compañero en el Colegio de Médicos, pues por su amable presentación, y también a ustedes pues su presencia. Estoy muy contento y muy satisfecho y muy optimista, sobre todo después de la charla de mis dos compañeras que son, pues como habéis visto, muy competentes y que a mí me rejuvenece estar aquí con ellas, porque las dos fueron alumnas mías en la Facultad de Medicina. Entonces, claro, dar charlas ya con los alumnos, pues dije, joder, pues no estaré tan cascado. Parece que aguantamos un poquito el tirón, ¿no? Pues yo no creo que esté cascado, y tengo 74 años y sigo pues activo en todo lo que puedo. Por eso pues me tomo al pie de la letra las recomendaciones que nos han hecho en esta mesa. Como es lógico y muchos de ustedes habrán pasado también, pues he sufrido muchas cosas, pero las voy superando. Una de ellas fue la extirpación de una cuerda vocal por un grave problema hace unos años, pero tengo cuerda para rato, que es lo importante, y que es la máxima que nos ha querido transmitir también Ariadna. El tema que voy a hablar hoy es un tema delicado. Lo he elegido adrede porque es polémico y porque estoy personalmente muy disconforme con todo lo que leo, todo lo que oigo y todo lo que se comenta. Y en este sentido, he subtitulado si estas consecuencias psíquicas o psiquiátricas de la pandemia que nos asola, pues es un mito, es una realidad, o qué hay de verdad, qué hay de mentira. Desde luego, a lo largo de todos los días observamos informaciones, leemos periódicos, revistas y una infinidad de declaraciones de expertos o de pseudoexpertos, porque de esto habla todo el mundo. Bien, en lo que se refiere específicamente a la salud mental, pues estos expertos auguran que va a haber millones de personas angustiadas, o que las haya, y millones de personas en el mundo naturalmente deprimidas, que además la tasa de suicidio aumentará de una manera exponencial, que los servicios sanitarios, especialmente los de salud mental, pues se verán desbordados y la gente tendrá que acudir a la sanidad privada por colapso de la pública, y que además todo el mundo toma psicofármacos de una manera desaforada. Esto lo pueden leer ustedes todos los días, pero no en la prensa cotidiana, en prensa médica, en revistas, de divulgación, a veces no tan divulgación. Pero todo esto no se ve apoyado por ni un solo dato que sustente estas afirmaciones. Y desde luego yo opino que se está convirtiendo lo que es la enfermedad mental real, se está confundiendo con lo que es una inestabilidad o un sufrimiento psicológico que es correspondiente y natural y lógico, diría yo, ante situaciones adversas como las que pasamos. Esa es mi opinión. Por otra parte, esto es muy peligroso, porque si todo el mundo está enfermo psiquiátricamente, pues los servicios de salud mental se verán desbordados y no podrán realmente acudir a atender adecuadamente a estos problemas. Desde luego, cada ola que ha habido de las cinco que tú has mostrado, siempre ha habido alusiones a que tras cada ola COVID iba a haber también una ola de patología psiquiátrica. Pero la realidad ya vemos que no ha sido esa. Tomamos datos muy cercanos de Vizcaya, de Asturias, incluso de Álava, y vemos cómo las consultas de psiquiatría, las primeras consultas de psiquiatría, han disminuido, no han aumentado, han disminuido. Las consultas de seguimiento también, esto es más lógico porque de alguna manera una parte importante durante un tiempo importante, la primera oleada, pues se hicieron muchas consultas telefónicas, pero bueno, tampoco esas consultas telefónicas han sido multiplicadas por 100, ¿no? De manera que el sistema ha contenido perfectamente, hablo de lo que es la salud mental, el problema, y esto es lo que está claro.
insisto en lo que digo, en Vizcaya ha disminuido las cifras, en Asturias ha disminuido y en Álava también, y en otros sitios no se ha evaluado, no se ha medido simplemente. Bien, más cosas. En lo que se refiere a los pacientes que ya han contraído el COVID y lo han padecido, bueno, eso es un tema diferente. Y es cierto, hay estudios que dicen que tras seis meses, en el periodo de seis meses post-COVID, pues han aparecido en un tanto por ciento importante de pacientes complicaciones neurológicas graves o menos graves y también complicaciones psiquiátricas. Bien, en lo que se refiere a la psiquiatría, pues parece que estas complicaciones han sido más frecuentes en el grupo COVID que en los grupos, diríamos, que han padecido otro tipo de gripes, otro tipo de infecciones virales. Bien, siempre en todos los estudios, más serios o menos serios, la ansiedad y el descenso del estado de ánimo aparecen como una complicación común, como la más común de todas. Y parece que no se relaciona siquiera con la situación de leve o grave del COVID. Eso es lo que publican. Yo personalmente pues, he tenido referencias muy directas de gente que ha estado hospitalizada, especialmente en UBIs, y lo han pasado muy mal. No conozco a nadie que lo haya pasado bien en una UBI. Lo han pasado muy mal, pues como ya se ha dicho antes, por la soledad, el aislamiento, la incomunicación. Esas son situaciones vivencialmente graves, pero eso no quiere decir que eso sea una enfermedad. O sea, eso es una respuesta normal a una situación pues desgraciada. Si yo estoy en una UBI, no puedo hablar con mis familiares, no conozco ni siquiera a la enfermera, porque no le veo la cara, no me puede dar la mano o me la da poco. Bueno, pues claro que no voy a estar con un ánimo realmente exaltado. Voy a estar muy preocupado, voy a estar aceptando un sufrimiento probablemente y voy a estar esperando que el tiempo pase lo antes posible para salir de allí, si salgo. Porque todas esas circunstancias se rodean de una enorme incertidumbre también, máxime con todas las noticias que diariamente pues se estaban produciendo. De manera que hay situaciones graves en las que los enfermos han pasado y pues están pasando el COVID, ¿no? Se han descrito complicaciones cerebrovasculares y también algunos casos de demencia como consecuencias, como secuelas. La propia Organización Mundial de la Salud pues habla de aumento de problemas de salud mental por la pandemia, aumentos de niveles de ansiedad, de depresión. Digo, bueno, me parece muy bien, pero es que la ansiedad es algo consustancial con el ser humano. Todos hemos experimentado ansiedad en un momento determinado. Y naturalmente, la tristeza igual. ¿Quién no ha estado triste en un momento determinado? Si todos hemos tenido motivos muchas veces para estar tristes o para mostrar una respuesta ansiosa. Entonces yo entiendo y defiendo que esas respuestas son normales, no son patológicas, que lo patológico sería lo contrario, que esté cantando jotas en la UBI, o que si no veo a mi familia o se ha muerto mi madre sin poderla despedir, no me aflija un sentimiento. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, no se puede confundir síntomas con enfermedades. La tristeza puede ser un síntoma, pero insisto, hay una tristeza normal y hay una ansiedad normal, que no solo es normal, es que es algo adaptativo. Es el procedimiento que tenemos los seres humanos de confrontar y resolver problemas, la ansiedad. Lo otro es el nirvana. No hay nadie que no tenga ansiedad. De manera que si queremos neutralizar niveles de ansiedad justificados ante circunstancias o acontecimientos vitales negativos, pues eso tendrá consecuencias, yo creo que muy perniciosas socialmente, que luego hablaré de ellas. He dicho que la ansiedad es consustancial con el ser humano, que vivir comporta situaciones de estrés y que el aumento de niveles de ansiedad o de estrés de ninguna manera significa que uno esté enfermo psiquiátricamente. En lo que se refiere a el mecanismo de producción de eventuales complicaciones psiquiátricas por el COVID, pues no sabemos nada, esa es la realidad, no sabemos nada. Sabemos cómo entra en el cerebro el virus, que entra por dos vías, la hematógena y la transneuronal, y ya está. Pero cómo el virus produce en el cerebro una depresión, eso hoy es ciencia ficción. Eso no lo sabe nadie, nadie ha publicado semejante cuestión, y sin embargo, como he comentado y estoy comentando reiteradamente, todo el mundo habla de depresión, ansiedad, depresión. Bueno, eso es lo que sabemos. Hay encuestas, hay trabajos, el CIS, organismo conocido en España, bueno, pues dice una serie de cosas que hay que leerlas al revés. Dice que el 6,4% de la población ha acudido
alguna consulta a algún profesional de salud mental, lo que naturalmente se traduce en que el 97% no ha acudido. Entonces, una pandemia en que el 97% de la gente no va al médico, pues no me parece que sea una pandemia muy grave, ¿no? Desde el punto de vista psiquiátrico. Habría que ver las cifras normales. No sé si en una primavera, en un año favorable, tendríamos más cifras. Pero claro que la gente va al psiquiatra, mucha, en mi opinión, demasiada. Pero bueno, sí, yo creo que va demasiada gente. O sea, eso del estigma de la enfermedad psiquiátrica es un decir. No hay más que ver las cifras de atención en los centros de salud mental y de, joder, pues si no fuera algo que estigmatiza, no sé qué pasaría aquí. En fin, 900 ingresos al año en el Hospital Santiago, por ejemplo, pero bueno, tampoco son cifras. Bueno, en todo caso, hay un denominador común en todos los estudios a la de ansiedad y depresión, lo digo una vez más. Un aspecto importante que a mí me parece más relevante es la cuarentena. ¿Qué pasa con la cuarentena? Bueno, pues la cuarentena es una situación muy importante y muy atípica a la que no hemos estado acostumbrados y ahí se producen reacciones específicas en la población afectada. ¿Por qué? Pues por una serie de sensaciones muy, muy comunes, ya muy comentadas, que no voy a perder mucho el tiempo. El miedo a enfermar, el miedo a morir, el miedo a acercarse a los centros de salud para no contagiarte, el temor a ser excluido socialmente si se conoce que estás diagnosticado de virus, ya pasó. Acordaros que hubo hasta amenazas y agresiones en algunas enfermeras que trabajaban en los centros de salud cuando volvían a casa, en fin. También hay sentimientos de impotencia, de aburrimiento, de soledad, de tristeza en muchas personas que, bueno, pues que están en su casa dándole vueltas a su situación. No sabe si va a poder trabajar, no sabe si va a poder sustentar a su familia al no generar ingresos, no sabe si la empresa va a cerrar y le van a despedir. En fin, esto sí que son circunstancias de estrés muy habituales, muy conocidas, al menos por parte de la población. También, aspecto importante, es el aislamiento de los familiares, yo lo he comentado antes. Es muy importante el no poder establecer el contacto afectivo con familiares, el no poder estar con ellos, el no poder despedirles. Todo esto dio mucho que hablar, porque todos sabíamos que era una situación muy compleja, muy dura de llevar, pero imposible de en aquel momento de resolver de otra manera. De manera que hay reacciones específicas del confinamiento. Luego también sabemos que en estas circunstancias hay grupos más vulnerables y son grupos vulnerables importantes, como son pues todos los adultos mayores que han tenido una gran mortalidad en la primera ola, personas con enfermedades crónicas a las que se procuró atender de una manera específicamente mejor, los niños, los adolescentes, las personas que tenían enfermedades psiquiátricas previas, no sabíamos cómo se iban a comportar, y también, naturalmente, todo el personal sanitario, todo el que ha participado, como bien ha explicado la doctora Barroso, de una manera masiva en este evento que sorprendió a todos y que resultaba extremadamente amenazante por las víctimas que estaba produciendo, de manera que todo esto convirtió a estos colectivos pues en principio en grupos vulnerables. Los jóvenes y los niños, pues las personas jóvenes que han sido objeto pues de mucha crítica por su comportamiento, por su tendencia pues a no respetar las normas, de aislamiento fundamentalmente, pues han sufrido mucho, porque a esas edades el impulso vital supera el sentido común. Por lo menos eso me pasaba a mí también. Está claro, durante unos años. Y eso pues se ha traducido en sufrimiento, en realmente en situaciones difíciles de vivir, el aislamiento de las cuadrillas, en la separación de los estudios, el no compartir actividades tanto deportivas como escolares con la gente de tu edad. Y todo esto se ha traducido pues en que efectivamente en algún colectivo de este tipo ha habido más episodios de ansiedad, episodios que no enfermedades o trastornos. Bien, en los niños podría ser muy interesante el saber qué ha pasado con los niños. Desde el punto de vista nuestro sí sabemos que ha habido un aumento de los trastornos de conducta alimentaria. Seguramente el encierro en casa, eso ha disparado algún tipo de conductas, ha generado obesidades infantiles que quizás no se hubieran producido en otra situación. Y también trastornos de ansiedad, y algún pediatra decía que es que hay también síntomas de falta de vitamina D, bueno, tomar el sol será. Pero bueno, ha habido consecuencias también. En los enfermos, pues los enfermos
Teóricamente, también se vaticinó que los enfermos psiquiátricos iban a ser los más afectados por esta pandemia, y hay efectivamente algún estudio, uno del 12 de octubre de Madrid, que es un estudio muy parcial, muy observable, pero nada más. De ahí no se puede deducir absolutamente nada, porque no reúne criterios metodológicos suficientes que nos permitan proyectarse a afirmaciones generales. Sí, de acuerdo. El problema del suicidio. ¿Ha habido más suicidio? No lo sabemos, pero no lo parece. Tampoco lo hubo en la crisis anterior económica del 2008. En cambio, sí parece que ha habido un aumento de ideaciones suicidas. Pero no es lo mismo no tener ganas de vivir que suicidarse. No es lo mismo tener un momento malo de decaimiento, de pérdida de ilusión o de tristeza pues grande, que suicidarse, de manera que ha podido haber un aumento de la idea de suicida, pero no de la conducta suicida. Ya he dicho antes que los trabajadores de la salud han sufrido miedo, pena, frustración, culpa, agotamiento, de todo. Han sufrido mucho. Sin embargo, también hay que ser optimistas. Ahora ya tienen más experiencia. Es un grupo profesional entrenado en este sentido, y es una profesión que confronta al sanitario diariamente con situaciones de estrés y de responsabilidad. De manera que, en ese sentido, pues yo no soy pesimista, soy optimista. Los servicios de salud mental, pues aparte de que están mal financiados, ya lo dice también la propia OMS, pues aquí se han visto afectados. Ha dicho antes la doctora Barroso que hubo una situación muy peculiar, que hubo que trasladar todo el servicio de psiquiatría del Hospital de Santiago por necesidad de camas del COVID al Hospital Psiquiátrico de Álava. Y claro, fue una buena movida, como se dice ahora, ¿no? Y además en el Hospital Psiquiátrico de Álava había un foco de COVID con 16 casos declarados. Bueno, pues el comportamiento de los enfermos y naturalmente del personal ha sido extraordinario. No ha habido un solo incidente, no ha habido un solo muerto, no ha habido nada. Una situación complejísima, pues se ha hecho con una ejemplaridad que a mí también pues me anima y a ser optimista y realmente a no creerme estos vaticinios catastróficos que nos avanzan algunos. Las clases sociales, todas las crisis, sean sanitarias o no, afectan más a las clases sociales desfavorecidas. No voy a entretener mucho en eso, porque eso está publicado por todas partes, y además tenemos ya varias crisis evaluadas desde la del 29 en Estados Unidos hasta la nuestra, del 2008. Hay un estudio muy bonito de los compañeros de Palma de Mallorca, Margarita Gili y Miguel Roca, que realmente diagnosticaron en atención primaria en la crisis anterior que las dificultades económicas y el desempleo eran las variables que más predecían la aparición de signos de ansiedad o de depresión. Y yo pienso lo mismo con esta. O sea, más que el virus, es lo que está produciendo el virus, que es las consecuencias socioeconómicas del virus. Eso claro que deprime a mucha gente y claro que angustia a mucha gente. Y por último, y termino rápidamente, yo muestro mi preocupación por la medicalización progresiva de la vida. Yo creo que hay, desde hace ya mucho tiempo, especialmente en lo que se refiere a la depresión, hemos redefinido esos términos como si fuera algo patológico. Cuando yo he dicho al principio, y es así, que la ansiedad es consustancial con el ser humano y que la tristeza es algo natural en el ser humano. Y que cuando está justificada, como es en un duelo, como es en una pérdida afectiva, como es en un desengaño amoroso, pues eso no son enfermedades. Y eso, el médico sabe de eso como los demás ciudadanos. ¿Cómo se trata a un señor que le ha dejado la novia? Pues joder, pues tiene que ir al médico. Pues va al médico. O al psiquiatra. Y dice, bueno, si por la te sabe más la gente de su cuadrilla que nosotros de eso. Claro. Pero, bueno, insisto en lo mismo, porque quiero ser machacón. O sea, son conceptos resignificados como patológicos, de una forma acrítica, porque eso no es cierto. Y claro, y se aprovechan de que es muy fácil, cuando uno está doliente, aceptar eso como algo patológico, más que como algo normal, pero no es así. Y la pregunta sería si la psicología y la psiquiatría tienen recursos contrastables científicamente para aliviar competentemente esos sufrimientos. Yo lo dudo, pero bueno. Y nada, es lo mismo. Conclusiones. Pues el COVID puede repercutir, pero no se sabe cómo. La incertidumbre y el aislamiento también pueden
tener su efecto sobre la salud mental de personas naturalmente proclives a tener problemas, personas con una vulnerabilidad previa, personas con una disposicionalidad previa. Una persona normal difícilmente va a enfermar por una cuestión de este tipo. Insisto también que cuestiones sociales, psicológicas o existenciales no son asuntos propios de la medicina y tampoco de la psiquiatría, en términos generales. Estoy hablando de términos generales y que no se deben confundir respuestas normales con lo que son respuestas a acontecimientos negativos de la vida y no se debe psiquiatrizar, porque eso es muy peligroso y mucho más hacerlo desde dentro, lo hacen algunos profesionales. Y expresar la confianza, la capacidad humana. La capacidad humana tiene recursos para afrontar problemas, como ha demostrado a lo largo de difíciles momentos y acontecimientos dentro de la historia. De manera que en ese sentido, pues también me lleva a plantear la última pregunta, que es una pregunta, pero ¿cómo queremos ser? ¿Cómo queremos modelar a las personas? Personas que no puedan o que no sepan asumir sus emociones, que tengan que recurrir a un profesional o a un tercer individuo para paliar su sufrimiento, que en principio es normal y está ajustado a la circunstancia que vive. Pues esto es lo que nos llevaría a una sociedad llena de gente inmadura y, por tanto, destinada al fracaso. Y esto es lo que os quería decir. Pues muchas gracias. Bueno, yo me quedaría con una cosa de cada uno de ellos, y es de la doctora Barroso. Me quedo con la capacidad de respuesta demostrada ante una situación tan complicada como una pandemia inesperada de un bicho absolutamente desconocido, la capacidad de trabajo, la capacidad de adaptarse, de compaginar el trabajo asistencial, que ya ha tenido que ser duro, con el trabajo investigador, con el organizativo, con ese adaptarse incluso a puestos no desempeñados hasta ese momento y a funciones diferentes de los distintos personales del centro, ¿no? Me quedo con eso y creo que tiene que servirnos de cara a un futuro donde cualquier día pues aparezca un nuevo bichito a hacernos una visita y no sea una visita amistosa precisamente. Me quedo de la doctora Vesga con que ya con los años ya vamos perdiendo masa muscular, no colaboremos en ello, ¿no? Y no colaboremos en ello, sino contribuyamos a lo contrario gracias a unos hábitos de vida más saludables, sobre todo de alimentación y de ejercicio. Y del doctor Gutiérrez, pues me quedo con que efectivamente algo que hemos comentado muchas veces y que pensamos los médicos en general así. Hemos vivido, si ustedes se fijan, muchas psiquiatrizaciones periodísticas, ¿no? Síndrome posvacacional. Dice, oiga, que no le hace ninguna gracia ir a trabajar después de vacaciones. Pero eso no es una enfermedad. Es que estoy muy malito, dice. Bueno, no se puede psiquiatrizar, efectivamente, cualquier situación que cree una ansiedad, que cree una depresión, incluso una depresión reactiva. Es decir, no es lo mismo una depresión de verdad que me encuentro deprimido porque he perdido el teléfono móvil, ¿no? O sea, son situaciones que hay que diferenciar y que eso no es una psiquiatrización en absoluto. Y me quedo con que efectivamente lo que siempre suele ocurrir, que hay una mayor afectación de este tipo de respuestas de los organismos e incluso ya en algunas patologizaciones de verdad de aquellas clases sociales más bajas. Es fácil entender que cuando uno se confina en un chalet con 2 hectáreas de terreno, pues no es lo mismo que cuando se confina una familia de 4 miembros en un piso de 40 metros cuadrados, donde ni tan siquiera puede hacer el ejercicio y donde su musculatura, por mucho que se empeñe, va a ir disminuyendo. Me quedo con eso y les agradezco su intervención. Pasamos a un turno de preguntas, si ustedes quieren presentar alguna. Bueno, esto es una demostración de que los ponentes han sabido expresarse como sí, todos teníamos claro que lo iban a hacer. Pero no obstante, yo no me quedo sin hacer alguna pregunta. Doctora Barroso, a mí me gustaría preguntarle algo personal. Algo personal
porque después de lo que ha tocado vivir, si se pudiera sacar la goma a Milán, borrar y olvidar, ¿qué te gustaría olvidar? ¿Qué te gustaría? ¿Podrías olvidar? ¿Qué no podrías olvidar? Pues, ¿qué me gustaría olvidar? Pues probablemente, pues bueno, unas cuantas cosas, pero a ver, igual, si sobre todo del principio, yo creo que los primeros días me quedo sobre todo con lo mal que lo pasó nuestra compañera. Es decir, el primer caso se le criminalizó y se le culpabilizó de que parece que ella era la que había metido el virus más o menos en el hospital, ¿no? Entonces, pues bueno, y eso se transmitió en los medios de comunicación. Entonces, pues bueno, yo creo que me gustaría borrar eso, ¿no? No hay que culpabilizar. Esto pues llega y podía haber sido a cualquiera de nosotros el primer caso. También, pues mira, otra de las cosas que a mí me gustaría olvidar yo es cuando estás vestido con el EPI, tienes una sensación de barrera con el paciente. Bueno, yo soy muy tocona, yo soy muy de contacto generalmente con el paciente y eso no lo puedes. Y entonces tengo esa sensación de que no me gusta. Todavía probablemente tenemos que convivir con ello, porque no, pero eso borraría, que los EPIs no existieran. Otra de las cosas que probablemente me gustaría olvidar, sobre todo la impotencia que se sentía, no solamente yo, sino muchos compañeros que lo comentábamos, sobre todo cuando había pacientes que en otras circunstancias hubieran sido candidatos, por ejemplo, a la UCI, personas ancianas en su mayor parte, que bueno, que en otras situaciones o con otros problemas hubieran entrado en la UCI, y en una situación de máxima presión que teníamos, había que priorizar y había que decidir. Eso probablemente es lo que más me gustaría olvidar, porque es lo que más angustia nos ha podido generar a los profesionales, el tener que decidir. Eso no ha sido fácil, no ha sido muy fácil. Y bueno, también lo que más borraría son las conductas irresponsables que hemos tenido a nivel de la sociedad, que afortunadamente la mayor parte de la sociedad se comporta, pero bueno, pues creo que hay alguna serie de conductas que no se debieran de repetir, y eso es lo que borraría, eso desde luego. No borraría todo lo contrario, ni el cansancio, ni la incertidumbre, ni no borrarían las sensaciones negativas que hemos tenido, porque yo creo que nos ha hecho crecer como médicos. Creo que en mi caso ha fomentado más la labor que tenía yo de vocación y de servicio, y entonces de eso, pues no, eso va a ir conmigo. Y después creo que me has dicho que no borraría. Pues bueno, pues desde luego no borraría esa disponibilidad que ha tenido la gente, la colaboración y el apoyo, tanto de interno, ¿no?, dentro de los profesionales, como de la sociedad que nos ha apoyado, ¿no? Por lo menos, luego después también ha habido otros momentos en los que no, pero la mayor parte de la gente nos ha apoyado. Y luego después no me voy a olvidar de los agradecimientos de las personas que han pasado el COVID y de sus familiares cuando les llamabas por teléfono y les dabas informaciones, y entonces lo que agradecidos que estaban en esas situaciones. Yo creo que, por lo tanto, pues bueno, he terminado antes mi diciendo esas sensaciones buenas y malas, porque es así. Eso es lo que probablemente eso es lo que más a mí personalmente me está produciendo el virus. Esas sensaciones tan intensas que hemos vivido en todo esto y que, bueno, que todavía las sentimos. Lo que pasa es que en aquellos momentos fueron tan intensas que bueno, que es como lo del gran hermano que dices, que cuando te meten en una habitación parece que todo se vive. Bueno, pues es así, nosotros vivimos todo con una intensidad tremenda en muy poquito tiempo. Yo creo que eso mismo. Agradezco la respuesta, y sobre todo la primera parte es algo que ha sido compartido por todos los médicos, compartido por el Colegio de Médicos. De hecho, enviamos una carta y hicimos un comunicado a la prensa en ese sentido. Porque yo incluso preguntaría, ¿se puede decir que aquí haya habido previamente al primer diagnóstico PCR, que además no estaba protocolizado, es decir, que fue una grandísima, magnífica actuación del servicio, que saltándose un protocolo le hizo la PCR? Porque si no, podía seguir contagiando y contagiando y contagiando, porque el protocolo dice, y los jueces dicen, si usted se amolda al protocolo, está libre. ¿Podríamos decir que aquí se vieron
neumonías atípicas, no filiadas, graves, previas a esa situación? No. Igual luego después, intentando echar la vista atrás, igual hubo algún caso, pero que no se pudo confirmar, porque además es un señor que falleció y que probablemente igual dices era por febrero. Pero bueno, yo que cuando decías lo de Italia, ¿no? Que igual en noviembre, a ver, yo creo que nos ha demostrado el virus que contagia y que produce generalmente una transmisión, vamos, que se transmite muy fácilmente. Si hubiera habido casos en noviembre, hubiéramos tenido el problema mucho antes. Entonces, bueno, yo creo que eso no es posible. Y aquí, por lo menos, lo que nosotros no tuvimos ninguna sensación de que algo raro estaba pasando, desde luego que no. Ni tan siquiera con nuestra compañera, porque nuestra compañera inicialmente pensábamos que podía ser perfectamente un proceso gripal. Estábamos en temporada de gripe, ¿no? Pero bueno, cuando sí es verdad que llegó un momento en que se tomó la decisión de hacer eso, saltándose en ese momento los protocolos que estaban. Sí. Pues muchas gracias por compartir no solamente ciencias, sino también sensaciones y sentimientos personales. Y ya que estamos... Sí. Hola, soy Miguel González de San Román. Lo primero que quiero decir es felicitaros un poco por vuestra charla. El futuro hay que prevenirlo. Y entonces, en esta prevención, a nivel institucional, ¿qué deberían hacer o qué deberíamos hacer como gobierno, como gente que tiene dinero, para en los hospitales, o qué tendríamos que hacer a nivel colectivo y social para poder prevenir una COVID o un cambio de estos, ¿no? Que sea realmente maligno, es decir, que realmente empiece, porque esta de aquí, bueno, ha atacado a las personas mayores. ¿Qué pasaría a nivel económico si esto afectase mucho más a gente joven, ¿no? Sería un gran problema, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues yo creo que algunas cosas ya las hemos comentado. Yo creo que lo principal en todo esto es lo que no puede ser, es que nos estemos echando los trastos unos a otros. Y esa es la sensación más vergonzosa que puede dejar de los gobiernos. Para mí eso no me ha gustado. Es decir, esto es un problema de los gobiernos, de la sociedad y de todos. Por eso he dicho que es cosa de todos. Esto no es cosa de unos, sino es cosa de todos. Porque si yo hago esto, pero el de enfrente hace lo contrario, pues mal vamos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que haber? Tiene que haber unión de todos para poder generalmente afrontar este tipo de crisis. Y naturalmente, que si viene la crisis, es que igual el próximo virus es diferente, pero ya hemos aprendido cosas que ya sabemos que tendremos que hacer. Pero bueno, si es un virus de transmisión como este, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso, tendremos que mirar probablemente también a lo que hacen generalmente los orientales. Yo creo que la mascarilla debiera de venir y debiera de quedarse. Debiéramos de ser mucho más orientales en ese aspecto. Es decir, que en invierno tenemos que ponernos mascarilla. Eso nos reduciría, pues eso, no solamente la gripe, se va a reducir también porque el COVID ha venido y va a quedarse también. El COVID no va a desaparecer en un momento dado, es decir, va a convivir con nosotros. El COVID va a estar con nosotros. Va a seguir habiendo casos, pero vamos a estar vacunados, nos vamos a tener que seguir vacunando. Y entonces ese, el sistema inmune ya aprende y entonces, pues bueno, yo no sé si tenemos que hacer algo diferente a lo que hemos hecho. Yo creo que esto que hemos hecho nos ha ayudado para saber lo que tenemos que hacer, pero yo me quedaría con la necesidad de que tenemos que ir todos a uno. Si no, esto no va. Sí, el doctor Gutiérrez quiere ampliar la respuesta. Esta epidemia lo que ha puesto de manifiesto es la debilidad de los servicios de salud pública, empezando por el propio Ministerio de Madrid, donde vamos el Departamento de Salud Pública, el propio Ministerio es casi un chiste, porque solo conserva la sanidad exterior y la formación de profesionales. Y en lo que se refiere a salud pública, que está el señor Simón, pues hay cuatro señores, o sea, eso en un país de 45 millones de habitantes, eso refleja de alguna manera algo no muy diferente del resto de las comunidades, no muy diferente. De hecho, se ha reforzado extraordinariamente rastreadores, identificadores, que es lo que hay que hacer. O sea, un gobierno o una estructura sanitaria tiene que tener la capacidad de diagnosticar, de identificar cuando surge un problema y, naturalmente, tener las medidas preparadas, que decir, protocolizadas, que, como dice Julia, ya están, hemos aprendido mucho. Pero es que ahora sabemos mucho más que en febrero del año pasado.
que pilló realmente a una estudiante sanitaria débil, débil en ese sentido, débil en conocimiento y débil en recursos. Bueno, no había de nada, no había de nada, no había ni mascarillas, ni había personal tampoco, pero en ningún sitio. Y todo se ha ido arbitrando y yo creo que ya, pues quizás el sentido común hará que estemos más preparados en ese sentido como equipos para afrontar eventualidades de ese tipo que seguro que se producen hasta ahora. Ojalá que se produzcan mucho tiempo y entonces tardarán mucho, pero si tardan mucho nos van a seguir, vamos a ser, nos van a volver otra vez a encontrar no preparados, ¿eh? Porque olvidamos pronto, olvidamos muy pronto. Agradeceros muchísimo a todos porque además del trabajo que ya lleváis a cabo, habéis tenido que preparar esto también, os agradecemos muchísimo la presencia, ha sido muy ilustrador y me alegro mucho que hayáis abierto precisamente estas jornadas porque es el tema más candente, ¿no?, que acabamos de vivir. Pues muchísimas gracias.